Hola amigos, buenas tardes una vez más, bienvenido a su canal Campo Demolición. En el día de hoy lo que le traemos es una nueva adquisición que hice, que es la Glock 19X, ok, que les voy a hablar un poco de ella, ok. Limpia, ok. La Glock 19X es algo que me llamó la atención y por eso la compré. ¿Por qué razón? Porque tiene la parte de abajo, por llamarlo de alguna manera, ok. Es como la Glock 17, es grande, tiene la capacidad de la Glock 17, ok. Sin embargo, a su vez, es la Glock 19, el slide, la corredera, es de la típica Glock 19. En este caso le llaman X, porque sencillamente le hicieron algunos cambios a esta pistola. Como ven aquí en el frente, le hicieron un diseño mejor, ¿ok? En otras palabras, que era lo que yo inclusive en otros videos hablaba de la Glock en realidad, que por qué no le echaban un poquito más de dinero, incluso aunque uno lo pagara un poco más de dinero, desde el comienzo que tú la compras, pues ya venía con todas estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la salsa de la mira son propiamente hechas por la Glock, son de metal, ¿okay? Son de acero, son para ver en la noche, se ven en la noche, ¿ok? Quiere decir que las puedes ver en la noche, son lumínicas en la noche. Por requerimientos de, según tengo entendido, incluso del ejército, cuando ellos competían o estaban tratando de coger el contrato con el ejército, inclusive le hicieron cosas al cañón, le pusieron como más estría, buscando mayor alcance, mayor velocidad. Como ven, es ambidiestro, tienes para desmontar, a llevar la corredera, tanto si eres derecho como si eres izquierdo, okay, puedes llevar la corredera. Tiene uno de los requisitos, que esto me gustó también, okay, me gustó mucho también, como les decía, lo del cañón me gustó, es interesante lo del cañón, incluso adelante, si tendría, uno ve el interior del cañón y lo compara con una y es completamente distinto. Su interior es típicamente lo mismo que una 17, a diferencia de esto, para liberar la corredera, tanto a la derecha como a la izquierda. Tiene los bar straps, para distintos tipos de manos, okay. Tiene small, medium, large, ok. Él originalmente viene con el pequeño, pero tú le puedes agregar y es fácil hacerlo. Tiene un pin, un pasador, empujas tu pasador que tiene aquí existente, le pones el aditamento este, ok, y pues aumenta. Si eres de una mano grande, pues puedes hacerlo y ponerle, es bien fácil hacerlo. No quiero robar mucho tiempo al video, pero es bien sencillo. Lo empujas, sacas el pasador, le pones el otro. Algo bien fácil de cambiar. Este es el small, el medium. Okay. Los cargadores, los proveedores, tiene, por ejemplo, este es de 17 round, 17 proyectiles. Okay. Este es viene con dos más, de 17 más 2, quiere decir que serían 19, okay. Viene, bueno, con su brocha, viene con para limpiar. Esto me gustó también, viene con, es doble muelle, quiere decir que le ayuda al pateo, le va a ayudar mucho al pateo a la pistola. Esta adquisición la hicimos ayer, la hice ayer y la estuve probando, disparé con ella unos aproximadamente 200-250 rounds y no tuve ningún tipo de problema, ningún tipo de problema. Fenomenal la pistola. Ustedes saben que me gusta la Glock, porque tengo una 17, tengo la 43, pero
no soy ese gran amante de la Glow por el agarre. Sin embargo, en esta me sentí cómodo porque es grande, es como si fuera la 17, ¿ok? Es como si fuera la 17. Para portar sería un poco incómoda porque sería grande como para portar, pero en realidad por su tamaño creo que sí, que la pudieras llevar contigo. Pero lo que sí me gustó fue el agarre, porque es como si fuera una Glock 17, ¿ok? Y muy buena disparando, muy buena disparando. No tengo queja de este modelo que salió recientemente. Bueno, no recientemente, pero recientemente fue que le empecé a poner más atención a esta pistola, a la 19X, ¿ok? Muy buena, muy buena. Me gustó mucho, okay. Me gustó la capacidad de los magazines. ¿Qué les puedo decir? Viene para cambiarlo, como les decía, puedes liberar la corredera tanto a la derecha como a la izquierda. Si eres zurdo lo puedes hacer también, y si eres, bueno, a la derecha puedes cambiar para liberar el cargador. Lo puedes poner tanto, si eres zurdo, a la izquierda, lo puedes poner del lado acá, lo puedes cambiar también. Y también lo de la salsa de las miras me encantó porque es de metal y es para poder ver en la noche. Quiere decir que es muy bueno. Y el agarre, me adapto a él, tiene mejor estructura, la veo mejor. Es como decir una quinta generación en realidad, pero un poquito con más cosas. Es lo que es la 19X, ¿ok? La Glock 19X. Bueno, por lo demás tendría que seguir estudiando, mirando. Ah, lo del cañón, como les decía, es distinto. El corte aquí adelante, le veo que le hicieron cosas distintas comparado con las otras. Quiere decir que la Glock ha estado prestando la atención a sus clientes y ha estado haciendo mejores pistolas, y por el mismo dinero, un poquito más, le está poniendo más, de satisfacer más las necesidades del cliente. Así que, caballero, bueno, vamos para allá, vamos a disparar un poco más. Bueno, amigos, aquí tenemos la 19X, que, bueno, ya yo disparé con ella ayer, pero le voy a dar el privilegio a mi yerno, a Matt, a que dispare con ella. Pues inclusive está en víspera de su cumpleaños, así que quiero que dispare con ella. Ven para acá, Mike. Arriba. Que él no ha disparado con ella, así que vamos a ver cómo lo hace. Uno más. Uno más. How do you feel? ¿Cómo te sientes? El gatillo, Dame a ver yo, a ver. Le di en la misma esquinita de la cadena. Ok. Bueno, muchachos, ya vieron la 19X. Ok. Glock 19X.
Me gustó cómo dispara. Tendré que irme practicando con ella. E incluso Matt, que algo no le encontró que le iba bien con el dedo en el gatillo. Tendremos que irnos practicando más. Pero en realidad muy buena pistola. Muy buena pistola. No es la pistola, es el pistolero a veces lo que falla. Así que, bueno muchachos, gracias una vez más por el apoyo que nos están brindando, por el apoyo que nos han dado al canal, a todos los amigos, tanto en Facebook como en YouTube. Gracias, se les quiere. Un abrazo, saludos, bye.